Till the top. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta a la Racing a este UCAM contra AIM. Buen partido que tenemos por delante que puede certificar a UCAM como uno de los líderes de la competición. Pero yo sé que estáis terminando ya el curso, que no queda mucho, como mucho un mes está quedando por delante. Y sé que en verano os vais a pegar un vicio tremendo para intentar subir de él o para seguir mejorando. Y yo te digo, ¿por qué no renuevas tu setup? por qué no potencias tus skills con MediaMarkt e Intel te pilla su nombre en un Victus con esos procesadores Intel Core y subes a Radiant que yo sé que tú puedes anda aprovecha tienes el link en el chat y recuerda potencias tus skills con el mejor equipo con MediaMarkt e Intel o si no ese gatito que tienes ahí con los ojos láser va a ir a por ti así que aprovecha el link en el chat y prepárate para un verano en el que vas a subir Ero, que sé que lo vas a conseguir yo que no estoy solo para este UCam contra Aim y es que desde Berlín nos habla Emma Pache. ¿Cómo estás? ¡Miau! Yo estoy intentando congraciarme con el gatito, bebé. <laughs> para que el Michi Láser no me destroce, ¿sabes? Entonces, pues, ¡miau! Eso es... Así estoy, así estoy. ¡Miau, miau! ¿Miau? ¡Oh, sí, sí, sí! No, tienes toda la razón, Emma, por ¡Miau! favor. ¡Miau! cam contra AIM. Un partido que... A ver, sobre el papel... No es el más igualado del mundo, pero es que ahí me está diciendo, ay me cachis, a quién me cargo, ¿no? Porque por delante <laughs> tiene partidos contra rivales difíciles, pero es que sacar una victoria a lo mejor le fastidia los playos a alguien. Recordemos, bebé, que tenemos un triple empate que están precisamente UCAM, eh, Case y Queso. Ahí ven el triple empate por el primer puesto, así que un desliz puede, puede convertir a Aim en la parca, no para los playoffs, pero sí para, para ese primer puesto. Veremos, veremos de todas formas eh, cómo resulta. También te digo, yo miraba este partido y digo, me da un poco de sensaciones de Fanatic Carmine Corp. También te lo digo. De mmm, Bueno, Carmine Corp, que ya no tenía tampoco ninguna posibilidad, pero, pero claro, eh, estarán. Precisamente por eso jugando sin estrés y al conjunto de AIM, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y sabemos que jugar sin presión es siempre sinónimo ¿no? de quizás poder jugar mejor, pero vamos a ver las estadísticas Mira que de uno hay... de los protagonistas, de Juno, que está jugando una temporada espectacular, de esa remesa ¿no? de nuevos jugadores españoles que están dando mucho que hablar, Emma. ¿eh, Completamente, ahí lo vemos eh, con ese 70 y casi 69% de cast, hace ese que no llega a los pero de todas formas estamos hablando de que para su rol está cumpliendo muy bien con lo, que, con lo que se espera de él y desde luego está siendo fundamental para el conjunto de UCAM. Es que vaya, eh, ¿sabes cuando Frodo le dice a Sam, a ver. Frodo no serías nada sin Sam? Pues UCAM no sería nada sin uno, tampoco. Oye, buena referencia, me gusta Emma, ¿eh? buena referencia, es que... A veces me hacéis referencias de Harry Potter y ahí me pierdo un poco más porque no me mola tanto. Pero bien, Señor sí. de los Anillos... Acepto. A ver, yo lo malo que tengo es que la mayor, como el 80% de las referencias que te suelto son del Señor de los Anillos. Pero ya, pero es lo que hay. Mira, hay que aguantar. Somos un poco tú y yo eh, hobbits. ¿eh? <laughs> ¿Por qué? ¿Por qué no dices esto? Por mi altura. Es por mi altura. No soy tan. Es que decís estas también. cosas Y luego la gente me dice, pero es que eres súper bajita, Emma. Y digo, no, estoy en la media española, estoy pero en 1.64, es súper normal. Me he incluido en el ser bajito, no pasa nada. Es más, además mi apellido, Balse, <laughs> se parece a Bolsón. Entonces, ya yo soy Frodo, obviamente. Ah. Yo soy Frodo. Y aparte tengo Qué la misión bebé. de destruir el dado único también, el dado de Ulises. Así pues que está. todo eh, encaja, bebé. Todo encaja. Está? Somos Frodo y Sam. <laughs> yo soy más Sam, en verdad. En verdad ¿Qué mapa Sam? crees que va a salir el día uh, de hoy? Porque es ahora es pregunta. cuando AIM tiene que... Tiene que sorprender, ¿no? Lo tenemos ya, empezamos a ver los vanes. Para mí, Aim, mira, te voy a, voy a empezar yo. Aim eh, debería sacar algo donde pueda sorprender al rival, donde el rival o no haya jugado algún mapa que deje abierto el conjunto de UCAM que todavía no haya jugado, pero evidentemente lo más probable es que los vanes o si no, quizá un Fracture, un uh, Perl, que es quizá donde de sí. los, ma los mapas donde tenemos a, a UCAM que no ha sido tan consistente. A ver, el Perno va a ser porque se ha quedado fuera Ascendotus, tus bind y ahora split sí. que tampoco lo van a jugar. podría ser el fractur perfectamente está en manos de Ukam decidir. ¿Qué quiere jugar, un Haven o un Fracture? Pues es un Haven lo que vamos a jugar. Aquí siempre visto Aim, es un mapa que sabemos que por lo menos en la época de Sicaco les gustaba bastante. Veremos ahora, ¿no? Si con los cambios se siguen defendiendo igual y es un mapa en el que Ukam ha ganado en cualquier momento en el que ha jugado, o sea que tampoco creo que estén muy tristes. Luego lo compruebo de vez, no, pero yo creo que Haven no habían ganado ninguno todavía al conjunto de AIM, ¿no? También es cierto que no, habiendo ganado que no. solo, solo un enfrentamiento de momento, también es fácil que la mayor parte no hayan ganado ninguno. Pero, pero diría que no. Y han jugado bastantes. Luego lo reviso de todas formas. Sí, os eso, eso digo que yo creo que es de los que están cómodos porque por lo menos es el mapa que más jugaban, ¿no? O que más querían jugar si les dejaban. Yeah. O sea que yo imagino que querrán tirar por ese confort, intentar sorprender más que por el pick de mapa. Quizás por alguna anti-strat, alguna strat rara, algún pick extraño, quizás quieren salirse del molde, ¿no? Y yo qué sé, jugar a Fénix, que eso puede pasar a veces en Haven. No sé, veremos, Emma, ¿eh? obviamente las predicciones. Todo el mundo con UCAM. No creo que nadie se haya, nadie se la ha querido jugar en este partido. Tampoco en el anterior. Pues bueno, a ver si volvemos a acertar todos. A ver, ah. ve, a ver si volvemos a acertar todos. Es lo más probable, ¿no? Vamos a decirlo. Es, eh, imagínate que votáramos por. A ver, perdón, ¿eh? Pero imagínate que votáramos por Carmine Corp. cuando ah, estaba vale. jugando contra Fanatic. Pues vale. claro, no tiene mucho sentido. Así que ahora. Estoy súper abierta a que haya sorpresa. Ojalá que haya sorpresa, porque al final yo lo que quiero es divertirme y todo bien. Pero todo nos indica a que UCAM debería tener un partido fácil. Es más, el momento que no lo solventen fácilmente me preocuparía por este UCAM de cara a mmm, la fase de playoffs. Yo creo que también, la verdad, porque si no son capaces de cerrar bien contra AIM. Ayer ya les costó cerrar, o sea, se pusieron muy por delante, pero les costó cerrar Exacto. contra Falcons. Si les cuesta cerrar hoy también, ya es un mensaje de cuidado que a lo mejor aquí hay un problema, ¿no? Quizás ahora la presión les está pudiendo para mal completamente un Ucam que sacaba la ventaja muy rápidamente en ese mapa de Split contra Rebels pero que después iba, iba ganándose esa remontada no así que yo creo que Ucam está en esta fase en la que no está siendo tan dominante como era al principio está mostrándose un poquito más débil es posible que eso también en parte sea porque están tratando de solventar algunos problemas de fondo que tenían todavía y en ese proceso de aprendizaje de mejora es muy fácil que a veces tengas un pequeño bajón no entonces Sí. Es momento ya encarando esta recta final de que UCAM se vuelva a demostrar solvente, que UCAM vuelva a tenerlos eh, vuelva a tener enfrentamientos fáciles eh, donde cierran los partidos con más solvencia para demostrar que vienen más preparados que nunca para playoffs. Y para saber si un equipo puede cerrar o no solventemente un mapa, hay que saber también con qué van a jugar ese mapa. Porque vamos a ir a la selección de agentes de dominos. Vamos a ver si hay sorpresas en el Joven. O si sí, vamos a jugar con algo totalmente estándar. Aquí las vamos a ver. Tenemos una composición, yo creo que bastante estándar por parte de UCAM jugando con la Fade. Y por parte de AIM, sí. creo que tampoco hay sorpresas. Exactamente. Tenemos a UCAM que está repitiendo composición, juraría. Y. y... Por el otro lado, luego lo reviso porque no estoy tan, tan, tan segura. No sé si tú tienes ahí a mano las composiciones que no, no, utilizaba no el conjunto de, de AIM, pero bueno, no te preocupes. Luego lo reviso porque diría que no hay cambio composicional, pero bueno. Eh, claro, estamos eh, viendo composiciones relativamente similares, no hay mucha diferencia y también esas estadísticas ¿no? por el lado de UCAM, que tiene una clara disparidad. Yo creo que también por ahí ha visto a Aim a lo mejor la idea de dejar el Heaven abierto, porque quizá con esas flaquezas que puede tener UCAM en el ataque, a lo mejor por ahí les pueden sacar un poquito de ventaja. La última victoria, además, de AIM, que fue en este haven, por lo cual sabemos que es el mapa ¿no? en el que están ah. más a gusto los chicos de AIM, y veremos si pueden repetirlo, porque ya estamos en el haven, ya estamos en el mapa, la ronda de pistolas que está a punto de comenzar al ataque UCAM a la defensa AIM. Exactamente, un UCAM que empieza por su bando, como decía, más débil, un UCAM también que, que, como decía, en este mapa de Haven no cambia de composición, mantiene la que tenía. Con lo cual va a estar tremendamente cómodo. Veremos de todas formas cómo recibe Chechu en este guanandón a la entrada de UCAM. Se va a meter dentro del humo, ¿eh? ¿Sabe lo que le puede llegar a... Bueno, ahora acabando con Fabs, sí, cuidado con Chechu, intenta aguantarse lleva la segunda. ¡Qué bien Chechu! Puede a llevarse la tercera. Disparadores del humo. Deja muy tocado a Quick. No va a acabar matándolo porque Juno le salta de por delante. ¡Ay, se acaba con la vida de Fer! Pero cuidado con Derek que acabó con Quick. Es un 3 para 2, muy tocado que está Juno. ¡Otra más para Derek ¡Va a acabar con su vida Juno, que tiene 29 puntos de vida! Tiene que intentar ahora el hombre del conjunto de Okan salvar una ronda de pistolas que se ha complicado wow. muchísimo. La Spike que se la ha dejado y se va a ir a dar una vuelta espectacular por la zona de B y es que quedaba mucha ronda. Tiene que dar toda la vuelta Juno, que se ha ido a hacer turismo. Pero la pregunta es por qué quiere dar la vuelta tan larga, ¿no? Cuando sabe que el rival tiene la Spike, por ahí... Bueno, quizá por si vale, sí, ya lo entiendo. Por si había alguien esperándole en esta esquina de CT. De finalmente va a ver rápidamente que no es así. Ambos están jugando desde dentro del site, pero aún tiene que andarse con pies de plomo porque tiene 29 puntitos de vida. 30 segundos. Y Simpli que se lo imagina, estaba mirando hacia CT, pero ahora ha dejado de mirar. 26 segundos que quedan y uno que se está metiendo a Simpli que acaba cerrando ronda de pistolas para Aim. Oye, lo que ha hecho Chechu. Es de héroe total, lo veíamos al inicio. Le planta la nebulosa frente, no se lo duda ni un segundo. Tira hacia adelante en su eh, ADN, quizá que tiende hacia esa agresión. También sabía que por posicionamiento tenía que jugársela y resiste el acechador que al instante reacciona, quick, se lo tira encima, pero aún así mete la segunda baja. Que haya metido la primera, vale, pero que metiera la segunda es un papelón por su parte. Transforma lo que yo decía que era un guarandón en prácticamente una ronda que cae del lado de Aim, porque los Tadeos no dejaba Aim de mantener esa superioridad hasta conseguir el 2 para 1. Además, ahora uh -huh. Chechu que vuelve a brillar. Bueno, y encima ha dejado a Flickles temblando. Esto que está jugándolo muy bien, Chechu, ¿eh? ha colocado la nebulosa, coloca también otra estrellita, pero enorme que era lo que quería Ukan que lo encuentre. Y uno que acaba con la vida de Venés, la torreta que espotea y Ukan que se retira. Veremos hacia dónde quieren acabar esta ronda, pero 4 para 4. Cuidado con las secos, sobre todo cuando te toca defender. Que las puede cargar el diablo. Juno buscando el duelo, no lo encuentra. Va a colocar el humito para que no puedan comerle. Ay. Mientras tanto en garaje sus compañeros que hacen su trabajo. Aidex se acaba con simple. Cuidado que se está liando, eh. Cuidado que Aim se puede estar liando. Juno jugando dentro del humo. Se va a echar para atrás. Quiere jugar con el tiempo. Ucam aguanta. Chechu. Intratable. Inamovible. En el punto de C la mar en sus manos. Pero Ucam, que hace ruido. Pinguea. No sabe todavía dónde quiere acabar. Podría ser C, podría ser B, porque Chechu está puseando, está comiendo toda la zona de larga y le van a entrar por el garaje. Chechu, Chechu, mira para atrás. Que se acaba de colar todo el mundo. Se ha dejado las llaves del garaje puestas y ahora puede darle la vuelta. Va a colocar una estrella. Vamos a ver cómo quiere jugarlo. Quedan 30 segundos. Va a llegar ahora el plante por parte de UCAM. El chupo que no acabó pillando. Va a acabar con la vida de Flick. pero después está plantada. Es un 3 para 3. Tiene que intentar esperar a sus compañeros porque UCAM ya ha plantado y tiene que jugar al retrek. El conjunto de I'm up pillado toda la espalda, Aidex, ha visto la esquina, ha visto el hombrito, está mirando la espalda, uno, por si acaso, va a llegar la flecha, la bueno, la destruye instantáneo, la intentando, intentando comer, uno que está aguantando, tiene el cross para aquí, Famsi, intenta buscarlo, no lo encuentra, no va a golpear con el disparo, vamos a ver, no se si puede acabar con la vida hecho, no lo consigue, tres para él, vamos a ver si quiere intentar jugar al Ocam, porque desde larga está esperando, no puede llegar a matar al que desactiva, Aidex que está solo contra el mundo, va a ganar la segunda 2 a 0 para el conjunto defensor. Pero de todas formas, cuidado porque veíamos a la defensa tremendamente risky que hacía Simpli completamente en solitario, adelantado por esa zona de banana que al fin y al cabo está aportando, no sé qué llevaba en la mano cuando ha caído pero desde luego era una situación delicada, ¿no? Precisamente por eso al caer rápidamente Simpli y no era el único que había buscado un duelo mano a mano en solitario, con lo cual cuidado contra las secos tú lo dices, más si les juegas así se puede liar sino que además también confundía la defensa, que ponían dos defensas en A porque dicen, vale, ahora van a venir para aquí, para aprovechar la situación. No era así, finalmente sorprendía pero Chechu que salga de la ronda. Y cuidado con Simpli que se ha colado. Simple que pone la primera pero el que estaba rápido para acabar con la vida del duelista de AIM. Quieren entrar con tres tabonos en el punto de A. Ya rota todo AIM con la misma lectura de antes, ¿no? Si han matado a Simpli, ¿querrán aprovechar y meterse aquí? Sí. Otra vez Simpli que cae rápidamente y a partir de ahí que no tiene, bueno, que se queda en ese 4 para 4 jugando aim em, como decíamos, en mucha diferencia armamentística, con lo cual ahora la entrada debería ser fácil. Iba a llegar la paranoia, estaba venir intentando aguantar, pero no puede ver nada, llega los humos, asoma Fancy, el disparo de Checho que no impacta Iba va a llegar el plate por parte de Flick, les coloca una patata firme, pero no golpea encima de nadie. Al Rinte que tiene que jugar AIM em, en esta ronda bonus, uno hace tiempo y esquiva el tornillo. Tiene todo link de A controlado, el controlador de Ucam tras tanto DRK que llega desde la zona de ventana, Yuno que puede tener el primer contacto, Yuno que va a acabar con la vida de Hecho, va a llegar esto ahora por parte de Breach. No acaba golpeando, así que llega la flash, anti flash bien puesta ahora por parte de Yuno, false que acaba con la vida de Binage. Vamos a ver cómo quiere intentar jugarlo AIM porque se le ha complicado sobremanera, son 4 para 2. DRK que está entrando desde la puerta. Ahí se acaba con Ferm. y DRK que va a morir a manos de Yuno. Primera para Ocam, la bonus de aim que la acabó perdiendo. Completamente que teníamos ahí esa, esa primera rondita de Uca, muy solvente además, en una situación en la que ya sabían que contra la bonus y más con esa bonus tan mermada teníamos eh, clara ventaja para el conjunto de UCAM, pero es que además también han estado muy solventes en esta zona de Eiling, como veíamos, aguantando. Sigue sí, en un primer momento, podía, podía fallar el plan, podían quedarse quizá con un arma eh, muy potente. Tiene uno que pudiera darle la vuelta a la ronda, pero no era así. Enseguida recibían apoyo, con lo cual. Han estado llevándose todas las bajas, ¿no? El rival tirándoles la utilidad, esa flash. Y aún así no servía de absolutamente para nada para poder ganar la zona. Muy solvente Ucam en esta primera ronda de y Vamos a ver si en fullby contra Fulbby también lo son. Será capaz en fullby contra full y de sacarlo. Esa es la gran pregunta. Otra vez en A, ¿eh? Yo estoy viendo un patrón. Estoy viendo un patrón. El primer contacto en A y a partir de ahí construyen. Granada cuidado que con Aidex, que se imagina que quizás haya alguien escondido, firm, que ha visto la patata, la destruye. Y esta información que le ha recibido el IGL de UCAM, mientras sus compañeros mantienen la presión en el punto de A. Granada en posición. Granada Todavía manteniéndose con ese toquete o no hace de la zona de garaje de parte de UCAM, que quiere obligar a que Simpli esté anclado a esta posición. Les queda. Por destruir el bot de alarma. Pero en cualquier caso los están esperando. Y mucho cuidado con ay, este ay, encuentro. Ay, 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 Dex. Ay, ay, Dex. Cuidado con siempre. Va a llegar el reveal. Tiene un muy buen spot ahora el duelista de Ain. Que puede asomar. ¡Quick, rápido! Vaya, flick. Le acabo de meter la bala en la cabeza. Simple. Todavía aguantan el punto de A. El conjunto de Ain. Porque han visto la rumba. Y hacia aquí que quiere Qué rotar un camp. Sí, la lectura de la defensa que no es demasiado mala. Así que pueden tener una chance de acabar ganando la partida. De acabar ganando la ronda. Va a llegar la por parte de Juno para coger la información. Ahora que la tienen, quieren entrar. Famsi que busca. Famsi que encuentra el faraón que acaba con la vida de DRK y quiere buscar a la Venez. Le va a ganar el duelo también. Dos kills para Famsi. Tiene que llegar el plante porque quedan 12 segundos. Al retake que juega Ocam llega el plante por parte de Flickles. Es un 5 para 2. Lo tiene muy complicado. Fin que acaba con la vida de Quick. Todavía que pueden buscarlo, van a llegar esa separación cósmica por parte de Chechu. Flickles que es prácticamente el único que está al otro lado. Van a llegar los humos. Firm que quiere lanzarse. Vamos a ver si pueden buscar el vuelo. Le están esperando. Se lleva una flickles, otra para Idex. Gana la Full Bayukam 2 ¡Dos a 2. Una separación ya implementada completamente a la, a la desesperada tenía Ucam la ronda de la mano en el momento que hace la típica de hacer primero el toqueteo por garaje, encima se lleva tremenda bala, juega con ese flick que ha pegado para poder poner rápidamente el 5 para 4, pero es que además también saben que están eh, yendo con muy poco tiempo al ataque a este side han invertido de más tiempo, inclusive quizá el que esperaban en el resto de la estándar en esa agresión por, por garaje, con lo cual necesitaban la información extra que también les daba a Juno con el desde las sombras para poder tener un ataque un poquito más cómodo, lanza la y tira el site completamente para ellos. Así que muy bien por parte de UCAM que se muestran solventes, no solo contra la bonus. Y vamos a ver cómo quieren jugarlo, porque es una eco por parte de AEM, que estaba defendiendo muy fuerte. Este punto, fíjate dónde se ha colado, ¿eh? fíjate dónde se ha colado Simpli. Está escuchando oh. el shoulder. Juno que acaba muriendo, Simpli que saca la primera. Qué bien, que bien. Ahora Simpli que además pacientemente se vuelve para atrás y no lo van a acabar matando. Son 4 para 5, pero buena lectura de Simpli. Muy bien, por su, parce, por su parte, que, que eso ahora le va a dar alas completamente a la ronda de parte de Aima. La Eco ahora les destruye la torreta, con lo cual mucha atención por, puesta por parte de esta defensa hacia la zona de garaje. Saben que, como mínimo, les quieren hacer daño por ahí y no saben, claro. Cuando tienes tanta diferencia de armas, pues te la juegas un poco más. ¿no? Enseguida acudes por si acaso suena la campana y realmente hay un incendio. Pero mientras tanto, como no ven una agresión, lo que hace Chechu es adelantar, adelantarse hacia puertas dobles de manera que permite también que el resto de sus compañeros se puedan volver a dividir entre estos dos sites. Bien hecho, Chechu. Va a poner una estrella. 30 segundos. Y va a buscar el duelo. Aunque cuidado porque va a llegar a la bola. Por parte del Bridge, Checho, que puede ser el primer contacto. También está esperando el bueno de Firman a acabar con la vida de Flickles. Que bien lo está haciendo live Que puede acabar metiendo la Eco. Y es que va a acabar con la vida de Checho. Intenta más fácil solo contra el mundo. Va a acabar con uno. Le está esperando el segundo. Le ha entre todos. Famsi que acaba con simple, pero Fir que cierra. Eco en el chat. Tercera ronda para Naim. Un UCAM que ya había llamado muchísimo la atención de la defensa en el momento que se internaba, se quería, parecía internar por garaje, finalmente no era así, Él lo hacía por larga, pero claro, la mayor parte de fuerzas defensivas no habían transcurrido suficientes segundos como para que se volvieran a ubicar en sus posiciones, ¿no? que acudiera a alguien más a defender en A, y realmente, a falta de, de muy poquitos segundos que entraba ya este conjunto de UCAM en un site de cero, que como decía, había la mayor parte de las fuerzas que encima acertaban con las balas, brillantes también esas balas de pintura de de Simply a la vez de su apertura, con lo cual, con eso terminaba poniendo una baja impresionante. hoy mi madre, Simply! Famsi, que ha estado rápido, uno por uno, pero no tiene a flickless. Ahora el conjunto de Ukami, va a llegar el bloqueo por parte de Aidex para echar a todo el mundo del punto de A. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de aquí, hombre! Que yo quiero plantar, pero en Haven, DRK, que puede tener media ronda, porque hasta allí no llega la ultimate. Va a entrar Famsi, que tira de Satchel. Mm. Cuidado con DRK, jugando desde la ventana. Puede tirar el rebote. Va a golpear encima de Quick, que se va a quedar muy tocado. Uy, 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 uy. que se envenena el plante para Quick, el que va a acabar matando a Acaba con la vida de Famsi. El drone por parte de DRK que ve a todo el mundo. Y este Heaven que lo está jugando muy bien, Aime. Eh. Este Heaven que les pinta muy bien. Ya llega el plante de la Spike. A que está jugando ahí que puede jugarlo de manera rápida. Ha sputeado uno con la flecha. Asoma Fir, que acaba muriendo manos de Quick. Es un 3 para 3. Tiene muy poca vida el IGL. Quick que se lleva otra. Quick que acaba con Cuidado con Quick. No. Cuidado con Quick. 3K para el IGL. No es el IGL, perdón. Era Aides, no creo el IGL. Ahora me he liado. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es que lleva un 3K. Podría ser el 4 de RK que va a guardar. Va a ser tercera ronda para Okaven. Va a ser la tercera, efectivamente. Blaze y sí, Aidex que era el IGL. <laughs> y a partir de aquí, claro, tú le decías qué bien estaba jugando AIM en este mapa, ¿no? También hay que tener en cuenta precisamente lo que comentábamos al principio: que tenemos un Haven que para UCAM en este bando, no estamos hablando de su bando más fuerte, estamos hablando de hecho de un ataque que es. Voy a decir de los pocos bandos, sí, porque tampoco tienen muchos, en los que tiene un registro negativo en lo que viene siendo este split. Así que, bueno, es un bando todavía que les cuesta este ataque y se está demostrando también en un AIM que. Diría que también su defensa era subando más fuerte. Así que es normal que ahora el principio vaya trompicones, pero yo espero, sobre todo, que, mira, salvando estas primeras rondas en las que UKM está terminando de adaptarse a lo que está generando sus acciones en la defensa y puedan empezar a leer un poquito mejor cuáles son las dinámicas del rival, a partir de ahí deberían sacar la ventaja, como mínimo si hablamos de un equipo que quiere pelear los playoffs eh, a full. Oye, Emma, cada vez ¿Qué pasa? que me llames Blaze. ¿Cómo debería llamarte yo a ti? ¿Te he llamado Blaze? Sí. ¿Te he llamado Blaze? Iván Vargas, ¿Qué Por eso me digo, pasa hoy? ¿Por, ¿Por qué? ¿Te, te puedo llamar Gemma en vez de Emma? Cada vez que digas Blaze, te digo, vale, Gemma. Me puedes llamar Vilma. Be me puedes vale, llamar. Vilma. Vale, me gusta, me gusta. Vilma, Vilma, vamos a ver con Fombinis. <laughs> que le están llamando a la puerta. Aidex se acaba con Chechu. Famsi se ha colado. Famsi se ha colado y venís. Que parece... Que no se imagina lo que le está esperando. DRK, que está también aguantando. Va a llegar la paranoia. Le acaba de comer totalmente la raíz No lo ha visto. finis que va a acabar muriendo a manos de Fancy. Cuida con DRK buscando el duelo. Va a acabar con la vida. De Flick es que me lo acaba de hacer. Pero Juno acaba con siempre. Solo está vivo. decir y solo está vivo. DRK. Le buscan entre ambas. Doble apertura y acaba muriendo. Solo sobrevive Firm. Que tiene que intentar sacárselo de la manga. Firm que mata Quick. Pero Juno se cierra. Cuarta ronda para Ocamp. Pues ahora efectivamente UCAM que se pone solventemente por delante. Y esto que ha sido mucho más rápido, ¿no? Veíamos este ataque en el side de B después de conseguir el 5 para 4. Además, sabíamos también que aunque el rival tuviera definitivas, estaba ligeramente por debajo en armamento. Y eso que les permitía, con un ataque rápido, terminar solventando rápidamente el dominio de este site. Pero cuidado que tenemos pausita técnica, como nos gusta una buena pausita técnica. Y aquí que nos la sirven, ¿no? porque ahora recordemos que todavía va a tener cierta economía el conjunto de AIM, va a poder comprar, y con esas definitivas, en Full by contra Full bite, debería poder sacar de nuevo la ronda. Cuidado que no tengamos ese, esa continua búsqueda de empate en un, en un inicio como este. La verdad es que se está revolviendo UCAM. Y menos mal que no lo han vuelto a meter otra eco, porque ya era el colmo del colmo, ¿no? Ha habido varias ecos que se han metido Estamos entrando un poco en el Valorant barro, Emma. Nos estamos metiendo en el barro de Haven y eso yo creo que le acaba beneficiando a Aim, 100%. A ver, es desde luego donde más puede brillar, ¿no? Si el rival te busca mucho el choque, si no intenta, pues ese desgaste de utilidad, intenta confundirte un poco respecto a los sites, que lo hemos visto en algunas rondas de UCAM, ¿eh? Pero, pero cuanto más todo sea, pues un choque de trenes, es ahí donde AIM puede hacer un poquito más de daño. Así que veremos cuáles son las dinámicas de UCAM a partir de aquí. Todavía les quedan varias rondas por delante en este bando. Así que es simplemente una cuestión de, de, que, de que sigan centrados, ¿no? Que no que no infravaloren al rival tampoco porque si se vuelve muy barro esto es lo que tú dices es time quien va a encontrar motivos para brillar y más ahora que como decía va a tener este ciclo de definitivas a favor oye Emma tú vas a ir a la final de la Racing? a ver pues, te imaginas que no te imaginas que yo me pierdo la final de la Racing? pues si no quiere perderse a la Le gente ve, por favor. que sepa que quedan solo dos entradas Aprovecha RisingFinal.com Como Fancy Ipa, que está aprovechando Ipa. para comer ¿eh? y va a ganar el duro contra simple. Es un 4 para 5. Cuidado con Minis, que está esperando. Va a tirar el stun para que DRK. Pueda jugar un poquito más agresivo. O por lo menos retirarse a una zona segura. Pero eso, Risingfinal.com. Quedan dos entradas. Aprovecha. Y si no, atento a Twitter que quizás haya dos un entradas solo para venir a Barcelona. O sea, si quería venir y yo y yo Juan ya mal, ¿no? Porque sus 15 amigos no caben. Así que cuidado, eh, cuidado que dos entraditas tiene la loba y está muy rápido, muy pronto, muy cerca de venderlas, así que hay que aprovechar. Mientras tanto, otra vez es la que, a loba ver, es que últimamente no sé por qué me pasa, pero el cuando uso un diminutivo todo el tiempo estoy pensando en la loba y los lobitos. Vamos a ver ahora que entra el conjunto de AIM a base de ese ocaso para despejar rápidamente esa idea. Ya reacciona muy rápido AIM, que se lo esperaba, imagino. Por eso juegan Bumba. directamente al rey. ¿Y qué pasa? Que tienen la furia del cazador, tienen también el bloqueo para poder habilitarlo. Comienza la cuenta atrás. Hablabas del bloqueo y aparece instantáneamente ahora por parte de Firm que quiere intentar entrar dentro del site. Ukam tampoco se retira, ¿eh? Ukam que tampoco se retira y quiere buscar el duelo. Cuidado con Firm que va a encontrar una. Pero, ¡cue, cue, 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 cue! ¿Por qué te has quedado aquí? ¡Furia del cazador! ¡Flicks es que intenta aguantar! ¡Va a acabar muriendo! ¡Fam sí que va a correr el mismo destino! ¡Y Aidex! ¡Que acaba muriendo también! ¡Va a ser la cuarta ronda para Aim! ¿Ha quedado como raro, no? Que se quedan todos en el bloqueo. Ha sido. ha sido raro completamente. Y es que se sí, complicado, ¿no? Saber qué le ha pasado ahí. sí que, evidentemente, son dos definitivas muy potentes, las que ha utilizado el conjunto de AIM, de las. bueno diría, sí, las dos más potentes que tienen hablando quizá el Rolling Thunder, pero incluso, mira, para según qué circunstancias me gusta más esta furia del cazador. que no sé si se pensaba que quizá ahí podía sorprender, podía poner dos bajas muy rápidas y, sin embargo, le ha funcionado fatal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo borraban muy rápidamente y ha sido arrolladora la entrada de parte de AIM, que ahora además todavía va a tener ese Rolling Thunder y va a tener también el Tumadivas, con lo cual, cuidado que sigue teniendo el ciclo a favor, cuidado que ahora Sí. quien puede ponerse por delante y están de momento queriendo ponerse agresivos en este side. -down. No sé si yeah, lo van a hacer no. finalmente. Tenemos a DRK vigilando la zona oh. mientras el conjunto de UCam está en garaje. Ahí Dex que se ha quedado tocado y hablamos de ese ciclo porque sí esto está muy acelerado y es que tienen casi también la separación hasta. Atrás. O sea desplegada. es que no se le puede pedir más. Ahí Dex ha perdido un poquito de vida. Firn que no ha corrido el mismo destino y yo no que está holdeando la cualquier agresiva que quisiesen plantear en A porque parece que su equipo se dirige poco a poco hacia el punto de B. Pues sí, la mid-round Call, después de la presión que llega, que en esta ocasión no ha valido para la primera baja que mete UCA en la mayor parte de rondas, y sin embargo todavía tienen que resistir el pusheo de parte de AIM. Cuidado con AIM, que ha comido toda la zona de larga. Va a estar bloqueado el bueno de Chechu, que ahora eh, borra ese bote alarma. Y podemos ver de momento cómo UCAM tiene noticias. Cuidado porque AIM tiene cortados los dos lados del mapa, con lo cual la defensas? información está servida, pero no hay muchos defensas que puedan parar ahora esa entrada en el B. No van a poder pararla. Y tampoco parece que Uban quiera pararse en ese side B. Porque están corriendo hacia uh. donde llega el humo, eh. Por parte de Juno, buena lectura ahora. Pero claro. cuidado, cuidado con Fir, que está escondido ¡Tiempo! en el cubículo. Y puede ser protagonista. Van a colocar las estrellas. Sé. Va a llegar ahora el plante por parte de Uka. Le quedan 8 segundos. Va a llegar el Rolling Thunder en cualquier momento. A volar. Fir que lleva una. Otra para siempre. El plante que no es demasiado bueno. Pero Fang sí que acaba con la vía de Fern. Es un 4 para 3. Está muy tocado el faraón. Va a llegar la Flash. Viene el anti-flash ahora por parte de Flickles. Van a acabar con la vida de Inés. Es un 3 para 3. Va a tirar el tornillo, va a llegar Checho, el cohetazo que no impacta pero quick, que acaba poniendo el tres casos lo queda de reca contra el mundo. Es es un uno para dos. Le vamos a van ¡entramos! 1, 2, 3 y 4. Aprende a contar con quick. Quinta ronda para Ocam. No podía pararlo, Sime. y Realmente la reacción de Duca ha estado perfecta. En el momento que ven que tienen acceso fácil al site de Bad, que además también han perdido mucho espacio en el mapa, dicen, no podemos quedarnos tan tranquilos. O sea, sabemos que nos estaban comiendo desde C, sabemos que probablemente hayan también avanzado en posiciones, porque le encanta hacerlo a Famsi desde ese site de A. Y con esas tenemos que nosotros devolver, ¿no? Porque de lo contrario nos van a acercar por todos los lados. Por eso se iban también a ese site de C, esperando eh, quizá inclusive encontrarse a alguien. No se encontraban a nadie. Pero eh, si bien es cierto que Aime. Rápidamente, de parte de Chechu, activaba rápidamente ese chupo, trataba de poner las cosas un poco más difíciles. Estaba fuera de sitio porque no le estaban plantando encima. Así que muy bien por parte de UCAM, la adaptación, pero por supuesto un cuide que sale brillando. Además también, ahora cuidado UCAM que tiene rápidamente dominada la zona de banana. Dominando banana. Y el ataque que puede acabar en este punto de A, porque fíjate cómo juegan juntitos aquí los chicos de AIM para intentar defender corta. DRK que lanza ese Sokdar y DRK que tampoco recibe demasiada información. UCAM paciente esperando en banana, esperando en A, pinguean. ¿Por dónde pueden estar? Pinguean. ¿Por dónde se pueden encontrar? Va a llegar el perrito, va a llegar el stun y va a llegar la entradora por parte de Unucam, que ha tirado también a Paranoia. Van a llegar las balas de pintura. Cuidado, cuidado, cuidado con Terraka, que se le está comiendo completamente. y que acaba con ¡Sí! un acaba con otro porque rápido hasta ahora. El conjunto de Akam que va a acabar con los dos integrantes del punto de BA. Van a llegar también al plante Las balas de pinturas que no consiguen golpear. Y uno que se coloca en gel tiene que jugar al retake game contra Unucam, que tiene superioridad numérica. Vamos a ver cómo quieren plantearlo, porque siempre está en la zona de Haven. Va a llegar la separación astral. Pero se van a quedar dos integrantes de UCAM al otro lado. Quick que no recibe el daño de la patata. Va a llegar el chupo. Quiere entrar con todo. Otro Human Haven. Siempre que tiene que saltar. Le están buscando a Quick. Le están viendo. Se tiene que esconder. Una para Checho. ¿Para que viene ahora UCAM? Limpieza absoluta. Y sexta ronda para la Universidad San Antonio de Murcia. Si bien era una agresión que el primer paso era fácilmente completable en ese retake de parte de Ayn con la separación ya puesta, sabiendo que era el arma más fuerte con la que contaban de cara al retake, limpiaban también con nano esa entrada desde CT, la zona de gel que quedaba a priori eh, más debilitada con el chupo, pero por otro lado, en el momento que han pasado esa franja ya se les complicaba muchísimo las cosas, con lo cual esa separación que no terminaba tampoco de ser demasiado útil. Tenemos ahora una diferencia ya más notable de parte de Ucam en el marcador Chechu que se ha quedado muy tocado y a Chechu que le va a caer de todo, pobre hombre, por favor, dejad de escapar Fancy que le tira las balas de pintura y acaba matándolo, pero el pobre Chechu, ¿qué les ha hecho? ¿Qué les ha hecho para merecer esto? <laughs> Ahora eso simple, que también cae rápidamente. Ahora queda el 3 para 5 en Eco de Aim, así que esto bebé que va a ser me da a mí una rondita muy fácil para Ucame, porque además ahora la defensa también se lo está jugando todo a ese side de A, fíjate que ya están tanto De reca como Vinís alerta en esa zona de corta queriendo hacer la agresión por si suena la campana, pero es que la campana, el campanario está en la otra punta de este templo en Bután, está en el side de C. Y que está ahora mismo siendo posesión del conjunto de UCAM. Posesión total. Al Ritec que tiene que jugar en esta eco ahora. A ver si puede sacar alguna ermita. Porque la ronda está prácticamente imposible. Hablando un poco de todo: de estadísticas, de números, de esas cosas que le gusta a la gente lista, Enma, el lado atacante era el peor de UCAM y está superando sus estadísticas. Cuidado ahora con Juno de más que se ha encontrado con DRK y sí. acaba metiéndole tiro por la espalda. El Stun que no le va a golpear y ahora Yuno que puede buscar otra más. 3K para Yuno. Solo queda Vinis. Firm que acaba con Quick y Firm que podría ser el siguiente en caer porque Famsi le va a buscar. Está stuneado, le quiere buscar. Llega la Flash, la acaba esquivando. Firm que quiere buscar el duelo. Famsi que cierra. Séptima para UCAM. Y es que es un poquito lo que te decía antes, Última, bebé. Antes de Yo esperaba cambiar. quizá que ese inicio pudiera estar un poquito más pedregoso, que no consiguiera sacar eh, fácilmente UCAM la, la ventaja desde, desde un primer momento, por las dos cosas, ¿no? Por a, terminar de acostumbrarse a cómo Aim le estaba reaccionando desde la defensa y después también por ser un bando endeble, que tú lo decías ahora, remarcabas de nuevo ese, esa falta de estadísticas positivas en este bando atacante. Pero claro. A mí me hubiera sorprendido que no terminara UCAM con ventaja. Es lo que veníamos diciendo. Tiene que dar un golpe encima de la mesa y que esto no se le complique demasiado. Que estamos hablando de un equipo que está peleando por quedarse con el primer puesto, teniendo ahora triple, ese triple empate que comentábamos antes, mientras que AIM ya está completamente descalificado y fuera de playoffs. Con lo cual, sí que es cierto que juegan sin presión, también lo comentaba antes, pero ahora mismo UCAM, es que fíjate cómo tiene el ciclo de definitivas. Tenemos el año nuevo chino. A falta del bloqueo de Aidex, es el único que no está encima de la mesa, pero el resto todo a favor de UCAM para que termine poniendo las últimas rondas. La Sería última. un bando atacante tremendo, ¿eh, Emma. Sería un bando atacante tremendo por parte de UCAM. Que veremos si puede cerrarlo aquí porque se le ha puesto, obviamente, ya muy de cara el mapa, muy de cara el bando malo. Porque recordamos que este es su bando malo. En sí. las tres victorias que ha tenido, ha tenido un 60% en defensa y un cuarenta y tantos en ataque. O sea, es que están. En su lado menos cómodo. Y parece que va a haber una agresiva en corta, ¿eh? Me la estoy oliendo. Tanto en no, va a ser en de la ronda Cuidado la agresión de momento que quiere dominar para el split. Y ahora encima con el desde las sombras de Yuno Cuidado que pilla mucha información. Iba a llegar el ocaso también ahora por parte de la Fake. Quieren comer completamente, no se enteran de nada. Siempre que acaba con uno va a llegar ahora el Rolling Thunder por parte de break Es un uno por uno. Fomsi que saca el cohete. Fancy que Ay. dice: ¿Quién quiere? No lo quiere nadie porque la ropa acaba de acabar con su vida. Siempre que se lleva un 3K. Flicks que ha un simple. Es un 2 por 2 en una ronda totalmente caótica. Todavía no ha llegado el plante por parte de Uka, pero es que llevamos nada. 20 segundos de ronda. Y ya nos hemos quedado en un 2 para 2. <laughs> ha sido una entrada, después la explicamos, eh, la explicamos mejor, pero muy caótica desde luego en un dos para dos que quedan ahora en el que fern y mete una baja encima tiene el bloqueo. Cuidado que les juegan agresivo. Mirándose a los ojos que están, quieren buscarle agresivo llega la flash! Uno por uno, queda con Flickr, que tiene que estar de la contra de Sortazo que te creo. Y va a ser la quinta para aim, 7 a 5 al cambio de bando maravillosa la reacción de parte de Simpli recordemos también que entraban en ese side dentro de todo el caos teníamos a, a ese, a ese Famsi sacando el tumbadivas haciendo mucha presión aprovechando también los efectos de ese ocaso pero no llegaba a identificar el, eh, eh, la posición de Simpli, un Simpli que se tiraba al Satchel a sí mismo, encima a la vez estaba tirando su rumba y esta rumba destrozaba al rival, a su homónimo en el momento que intentaba todavía encauzar el tumbadivas sin llegar a sacar el partido que podría haber hecho por lo tanto Simpli no es solo una cuestión de que se lleve varias bajas en el momento de entrada de. Digo, perdón, este Famsi, que no es que. No, simple Ya que me he liado, con el cambio de mando me he liado. Eh, simple no es solo que se lleve varias bajas en el momento de la entrada de UCAM, sino que además es que ha tenido una reacción mecánica muy muy buena para poder evitar que Famsi llegara a utilizar ese tumba divas. Es que además sus nombres como que pegan juntos, ¿no? Porque podrían ser simsi o Fampli. <laughs> Si les Estos son, este es el tipo de comentarios por los que te adoramos, bebé. No te vayas nunca de Valorant. por favor. Que no te robe el lol. Vale, Porque, no sé por qué me adoréis por estas tonterías, pero, pero gracias. Yo es que sipeo a la gente, ¿eh? yo es que soy sipeador. Yo también, Soy me gusta chiqueado. sipear a la gente. Pero aparte, ¿Sí? si es eso que dice, ridículo, ¿sabes? Sí, pues mira este sipeo, mira, las balas de pintura con flickles. ¡Ay, qué bonita relación! Chechu que ha acabado con él, es un 4 para 5. Quick que va a entrar, el humo que le impide ver nada, y va a acabar teniendo que retirarse. ¡Eh! ¡Venís! Que asoma con la clase que dice: ¿Quieres sipearos conmigo? Pues no, porque están muertos, así ya no puedes. 5 para 2 y esta ronda de pistolas que va a caer en manos de Aim. Exactamente, rondita que da esperanzas al conjunto de AIM que ya tiene el site para ellos, simplemente baja, se devuelve FAMSI rápidamente con esas balas de pintura, pero al final que tenemos a eh, Simpli poniendo la última baja, con lo cual ronda fácil para el conjunto de AIM en medio del caos, claro, ahora AIM desde el ataque puede buscar mucho más ese choque de trenes, eh, tendrá quizá también UCAM que adaptarse ¿no? a este estilo de juego, ver cómo lo quieren solventar, que prueben también las ideas que tenían para enfrentarse a este, a este conjunto. De Aim en ataque y ver si les terminan de funcionar de cara a este choque. Y mientras tanto, Aim, que cuidado, está ya pues garantizando el empate, prácticamente sabiendo que al frente ahora tiene una eco. Una eco que además en defensa suele ser más complicada en el mapa, en el mapa de Haven, a no ser que esto le salga bien, porque cuidado cuando recae. ¿eh? Te voy a una sorpresa. Ahí la han visto. Ahí la han visto. Le han dejado tocado. Simpli que uh. acaba con la vida de Simpsi. también Simpsi, Fancy, Simpli, Famsi, Simpli. Flicless que acaba con Simpli. <laughs> Aidex que acaba con DRK. Y es un 3 para 3. Ojo Juno. You know. Juno. You know. Ojo Juno you know. que viene por la you espalda. Know. Ha cortado muchísimo el mapa. Juno, Juno, Juno. Juno, Juno, Juno. No le ha visto la torreta. Juno eh. you know que dice, uy, esto. Se ha encontrado una bandal. Un regalito que le habían dejado en la ventana. Y cuidado con Juno. ¡Ay, ay, 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 ay. Chechu! ¡Ay, ay, 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 Chechu! ¡Ay, ay, 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 Chechu! ¡Qué rápido! ¡Pero Chechu! ha ¡Acabado con Juno! Y es un 3 para 2. La eco sería complicado a AIM. Pero ahora parece que pueden encauzarla. Flickles que quiere entrar dentro del humo. Chechu que le espera al otro lado. Flickles jugando con el timing. Sabe que tiene que ir a plantar el conjunto de AIM. Y le quedan 50 segundos para ello. Les han comido toda la zona de ventana. Una Marshal. ¡Coge el Idex! ¡Corre! por ella, Corre por la Marsa, le vuelve la torreta. Esta información que la acaba recibiendo Fern no va a poder recuperar ese arma, coloca al perrito y hacia el punto de que va a llegar el plante por parte de Aim, al retake que tiene que jugar Ucam. Quedan 30 segundos. Los tenían identificados a base de que se cruzaran con esa torreta, no, por lo tanto obliga a Ucam a dar media vuelta a poder atacar por esta zona de A Link al retake, pero claro, ya depende completamente de, de, una, de que salgan desnudos, no, Flickless y Aidex a intentar reconquistar el site. ¡Qué cochinos. Bueno, a ver. Torreta es que. Te tiene que, que poner un milagro aquí, eh. Vistas, señor. Aquí así no. Aquí así no. No, no puedes entrar desnudo a este punto. No te dejan. Es no te deja. Es la poli. Vamos a ver a Chechu. El que es bueno. Le van a asomar. Una para Fer. ¿Y quien cierra la ronda? Aidex se ha acabado con Fer. Pero el tornillo de Benís. Que va a quemar a Aidex. Séptima ronda para Aim. Eso sí, una ronda en la que pese a ser la eco de UCAM, oye, pues todavía quitan tres armas, ¿no? Eh, dos que ya sabéis que es lo habitual, pero con tres se puede pues, ir medianamente contento UCAM, que además ha conseguido imprimir bastante caos en el rival, ¿no? En el momento que intentaba esas agresiones casi individualistas, salvando este último tramo con Flickles, también con Aidex, que iban ya más juntitos de la mano el resto, pues eh, no había mucha conjunción entre los jugadores Pero bueno, dentro de eso, que metían varias bajas Así que algo enrascado, de cara a debilitar ahora un poquito más la ronda Y ahora es donde parte del mapa puede pasar Para los chicos de UCAM, porque han vendido todo el punto de A Parece que quieren plantear al retake Y es que es una full buy contra la full buy Casi porque tiene una bulldog finish en esta ronda bonus sí. de AIM Si gana AIM, se complica bastante para UCAM el mapa Completamente, el conjunto de Ain que dejaría a Ucam en situación de eco se pondría por delante, así que le sacaría doble ronda, pero vamos a ver cómo entran. Vamos a ver cómo entran porque van a hacerlo de forma rápida. Famsi que salta, va, a llegar la primera. Quick que acaba con uno. Cuidado con Ucam que empieza a limpiar. Dos para Flickles, aparece Quick. Ha caído un Quick del cielo. Nos llueve Quick. Nos fumigan Emma. Triple kill para Flickles Esto que es un 3 para uno. Uno para Phil. Vaya, tiene una pegado en la cabeza. Vamos a ver si puede jugar el 2 para uno. Le ha tomado uno. Ay ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que se liaba la ronda para Ucam. Octava para ellos. Pero ha sido una muy buena bonus por parte de Aim la gente que dirá la gente que os vira heroica, ¿no? que dirá no los tim no es quick que se lanza desde los aires nos deja sin respiración y desde luego ha sido tremenda caída ¿eh? la de la de flickles ahí poniendo las tres bajas y ahí a donde terminaba por poner a favor una ronda que por mucho que fern consigue encontrar dos duelos dos duelos en los que ni siquiera les funciona el rifra que consigue llevarse a doble baja ahí era mucho contra lo que pelear pero bueno oye que se queda UCAM todavía con esas eh, armas, eh, bueno, una ronda en la que no termina de poder hacer la pulpa y con lo cual va a estar una ronda muy ajustada. Cuidado, eh. Que puede llegar la entrada rápida en este punto de C. Las balas de pintura que no impactan. ¡Y sí que lo va a hacer! Fancy ¡Premio bingo! ¡A volar que grita el Bres! ¡Pero se ha colado donde no había absolutamente nadie! ¡Ay, Dex que ha acabado con Inés! ¡Y lo mismo Aim! ¡Te gana una ronda de forma épica que te hace estas cosas, Emma! Pues efectivamente, te hace cositas chingonas y ahí que cede el retake. Para, bueno, ni retake porque no han plantado Aim. Así que tienen completamente la Spike en el suelo, abandonada. Va a salir un árbol, van a, van a salir mini Spikes porque no creo que Firm pueda llegar a recogerla. Lo máximo que debería aspirar en una situación como esta es poder llegar a guardar ese arma. Pero es que claro, al frente tiene cinco jugadores que no sé cómo de fácil se lo van a poner. De momento parece que tampoco están yendo mucho a por él. ¿eh? Faltan todavía 34 segundos, se pueden envalentonar, y ahí es donde Aidex termina consiguiendo la baja contra Fern, y Flawless. me sorprende también, te digo, que Fern haya ido a buscarla. La verdad que no sé, si, no, sé, no, sé qué, no sé qué estaba buscando ahí Fern, pero bueno, es la ronda flores para los chicos de UCAM, que se colocan 7 a 9, ¿verdad? Mm. Sí, porque han ganado anteriormente. Lo a único nueve. que se me ocurre... Lo único que se me ocurre, porque teniendo en cuenta la economía que tiene AIM, no les convenía en absoluto, pero el que a lo mejor dijera Fern, bueno, no, claro, porque ahora se quedan sin nada, es que no lo entiendo, de verdad. Porque iba a decir, a lo mejor se pensaba que se podía llevar una doble baja, tener el bloqueo, y así a, tra a través del bloqueo y ese tumba de Simpli, que también está a punto de tener, pueden hacer algo en la próxima ronda, pero tampoco termina de tener sentido. Entonces, ahora que viene ese tiempo muerto de parte de AIM, que quiere poner un poquito de orden, ¿no? Porque. Porque no puede dejar que Bucam en una ronda como, como. No esta, sino la siguiente. Ya estaría poniendo prácticamente el, el, la victoria. Si no, si no se les para los pies rápido. Emma, tengo que hacerte una pregunta. Es que si no me va a volver loco. Las que quiera Rey. ¿Cómo se pronuncia Fern? ¿Es Fern o Fern? Yo, a, a ver. Yo siempre digo Fern. Vale, entonces, es, entonces es, que, es, que, es que he pensado una cosa, pero yo digo firm y tú. Ahora me haces firm, dudar. Entonces podríamos formar a Firneas y Firm. Bebé, Dios. me quiero morir. Nos dice nuestro realizador, estoy muy de acuerdo. <laughs> pero te queremos, bebé, hay Al que, menos hay que 100 quererte como vienes. Hay de vacaciones, hay <laughs> de las clases de nuevo. Al punto de B, hay rotaciones. <laughs> Cuidado con Flickles de nuevo. Podrían plantar la Spike en el punto de B o hacer la Torre Eiffel. ¡Es una eco! ¡Y han plantado! <laughs> ¡Han plantado! Efectivamente, no sé lo bebé, me, me, me quiero morir. Están todavía pendientes de Aidex. ¡Aidex, que no ha venido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este invento no se lo veía venir! Pero Firneas, ¿qué estás haciendo? Fancy que quiere ir a por la Spike Hace el fake, se tira con el Satchel La eco que se complica, ¡a volar! Que ahorita Flickless, cuidado con simple que se acaba una Va a acabar viniendo manos de Quick Es un 4 para 3, la eco que pinta muy bien, para la, la pausa que se ha sentado bien, DRK que se acaba otra Fancy que acaba con DRK, el chupo que impide Que Juno pueda buscar el plant Que pueda buscar el Zeus, Fancy que acaba con Menez. ¡Cuidado con Fer. ¡Había 100 días de vacaciones! ¡Pero con una pausa! ¡Que te puedes llevar una Eco, octava para Aim. Grandes problemas que solventar todavía con un Aim que ni siquiera ha tenido que llegar a sacar esas definitivas que ya empezaba a tener en su poder que iban saliendo a raíz de esta ronda y sin embargo un Aim que lo decimos cuando. Atacas en un mapa como este, vale que era la eco, que necesitaban un factor extra, pero normalmente también tiende a dar muchos beneficios el que puedas tener un lurker, el que tengas ese dominio de zonas, y aquí lo hacían muy bien, expandiéndose por garaje, expandiéndose también con el lurkeo de Chechupora, y eso les daba muchísima ventaja. mamá mía, yo de verdad lo de la Rising es una cosa, Emma, que nos lo expliquen. A es mí una me cosa, pare... punto, es una es... cosa. Es, yo no soy conspiranoico, pero aquí es que yo quiero serlo. Esto está. Ay, ¡Le ha visto el culo! Ay. ¡Por culpa de la capa! Ay, es lo dijo, lo decía Edna en Los Increíbles. Lo decía Edna en Los Increíbles. Las sí, capas son un problema. Sí, sí, completamente. Y ahora que también lo han sido para de DRK, y ahora eso deja el 5 para 3 muy fácilmente. Aim que va a tener dificultades para atacar en este side B, más cuando le está, está esperando Juno. Ay, 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 ay. Y uno, además, que acaba con y el perrito que se vuelve a esconder. Ay, se ha escondido el perrito que no ladra. Pero es Juno el que busca a Vinícius. Le dispara ay. a través de la pared, no lo acaba matando. Va a llegar el tornillo. Vinic, que tiene que intentar escapar, va a acabar con la vida de uno. Otra para Chesco que bien lo acaba de hacer. Es un 2 para 3. Cuidado, que va a subir Vinícius. Y uno que está muy rápido. Y you know, que pone la décima para UCAM, 8 a 10. Ya lo celebraba, lo celebraba en mi house, ¿no? con el you know, you know, You Know, pero ahora el nombre que cobra todavía más relevancia, teniendo esa este 3K que otorgaba rápidamente la ronda. Estamos hablando de una en que ya de por sí, con las agresiones de UCAM, lo habían pillado completamente desprevenido. Pero aparte de esa ventaja, eh, todavía podían darle la vuelta. Porque Vinís, había varios jugadores como que encontraban esas bajas desde la zona de medio. Pero sin embargo, Juno ha sido el determinante que les terminaba parando los pies. Cuidado ahora, que parece que quieren ir para. Uh, fomsi que pone una. Cuidado Ay. con la eco que la puede cargar el diablo. Pero no porque Quick dice que no, que no, que a mí otra eco más no me metes. Acaba con dos integrantes de AIM. Y esto que debería ser ronda para. Para ellos, son que mata Fern y Fern, que no estaba, así que DRK es el último superviviente. Vamos a ver cómo lo intenta. Se lleva uno, pero va a acabar muriendo. Un décimo para Ukam. Ya está. O sea, ahí me está empezando a apostar por este rollo de rondas rápidas que le ha funcionado muy bien en esta eco que terminaba ganando en la eh, ronda 17, pero. Ahora ya está con... Bueno, se le va... Se... Yo noto, tengo la sensación de que se le escapa el partido de las manos, ¿no? Que in... intentan de todas formas sorprender, pero en un side, y más en un side como este, ¿no? Como el side de A, es realmente complicado que, que no esté lista la defensa. Y más ahora, juraría que enseguida ya en el momento de la entrada tenía el más uno. Veremos de todas formas, porque AIM todavía tiene el beneplácito de las definitivas. Tiene más que... que el rival en su ciclo, pero todavía hay mucho mucho que remar para poder sacar esta ronda adelante. De momento, dominio de medio, que vendrá pre prevenido por ese alarm, alarm Bot. También los están esperando. ¡Ojo que va! bomba simple que acaba Uf. con la vida de Flickless. Es un 4 para 5. Va a llegar el plante al punto de B, pero cuidado con que Va a tirar el ocaso. Llega también a Rumba, que le va a spotear. Han plantado, pero veremos a qué precio, porque los perritos les van a empezar a perseguir. Y ahora saben que hay uno en la backside. Juno, que tiene 29 puntos de vida. Llega la Killjoy por parte de y a recoger esta arma del suelo. Cuidado con Simpli que se hace con la suya. Va a acabar escapando. No, porque yo no acaba con su vida. Es un 4 para 4 bloqueo que va a impedir que el campo pueda entrar dentro del side, Va a empezar a tocar los Idex, que quiere intentar baitearlos, ¿Quiere llevarse la mitad antes de que los pueda hacer? Va a hacerlo completamente. El bloqueo que no lo impide. Pero sí que van a ser los nanos los que acaban con la vida de Miguel. Ahora es que ha llegado Famsi. Tiene la mitad. La furia del cazador que no puede pararle. Famsi que se sale con la suya. Y Ucam. Que poner a duodécima. Limpia, Quick. Cuatro puntos de partido. Wow. Que hayas gastado tantas definitivas en una ronda como esta y sin embargo no hayas sido capaz de poder llegar a llevártela a tus favores ya chao chao hasta otra aimun un placer verte realmente una M que oye vale todavía puede remar un poquito más pero es que realmente después de haber llegado a utilizar ese ese bloqueo después de haber llegado a utilizar esa furia que la furia además fuera muy positiva para DRK que se llevaba la doble si no me equivoco Oiga, aún así posición. no hayan podido terminar de cerrar la ronda es realmente ya desesperanzador para una ronda en la que solo les queda la separación Solo les queda la separación y ya lo dice. ¡Separados! Llega la flecha, no es a nadie. Están el otro lado de la separación. Vamos a ver cómo quieren jugarlo porque era un fake. Era un fake por parte de Aim, pero se lo han imaginado. Fíjate dónde está Quick. Eh. Les han leído completamente, les han leído a las mil maravillas. Cuidado porque ahora, gracias a la separación, no han podido pillar el orbe y Vinís es quien tiene el Rolling Thunder, con lo cual van a tener oportunidad de utilizarlo a su favor. Vamos a ver Aidex. Vamos a ver, Aidex. Vamos a ver, Aidex. Está esperando. Va a poner la primera siempre cagada con Fickles. Es un 4 para 4, pero todavía tiene que intentar llegar el conjunto de que Tira la flash, pero no puede hacer nada. Otras dos para Yuno, otra para Finn. Pero la ronda que ya pinta muy mal para los chicos de que podría acabar aquí el partido. Mm. Vamos a ver con Quick, que se intenta intentando buscarlo. Va a acabar con DRK. Solo queda vivo Checho. Contra el mundo que tiene que jugar la astra. Coloca una estrella. Quiere intentar jugarlo con timing. Le va a sacar la recortada. Le va a sacar la sorte. Ultimate por parte de FAMSE. Muere Checho. GG. Victoria para UCAM. Emma, que sigue queriendo luchar por el liderato. Un UCAM que efectivamente bebé tiene todavía esa lucha pendiente por el liderato que te dependerá de si el resto de equipos de ese tinqueso, también de ese case ganan en el día de hoy para saber si terminamos la jornada con el triple empate todavía vigente pero de momento ellos ya han hecho su trabajo sí que es cierto que dentro de eso todavía resta mucho trabajo para esas secos llega te resta también todavía mucho trabajo para adaptarse más rápidamente a rivales como a en que deberían ganar más solventemente pero de todas formas es la victoria lo que tenemos en las manos y la victoria lo que le pesa también y lo que cuenta para el conjunto de UCAM bebé. Yo que me despido, te dejaré después de una pequeña pausa, ti con el post partido y nos vemos mañana. Adiós. Estamos de vuelta para repasar lo que ha ocurrido en este UCAM contra AIM. Victoria de los universitarios, victoria del conjunto murciano que se ha llevado el Haven con un 13 a 8. Han sufrido pero han sacado la victoria y es que Famsi con otra partida espectacular, 310 de ACS, 22 kills, 1,7 de KD y un conjunto de UCAM que en general ha tenido buenos números, también lo ha hecho AIM en el que siempre, como siempre, el más destacado, pero también creo que hay que destacar a FIRM, ¿no? que con esos 222 de ACS y un Chechu, que yo creo que hoy ha sido muy protagonista. Victoria, al fin y al cabo, para UCAM, que sigue luchando por esas primeras posiciones, que sigue manteniéndose en esa lucha por el liderato, y es que recordamos que ahí ya no se jugaba nada, eh, está lejos de Rebels, está a dos victorias de Rebels, no tiene probabilidades de ir a los playoffs, juega sin presión. Y fíjate, si no tenían presión, que le han metido de problemas a uno de los líderes. Vamos a ver la mejor jugada del encuentro, patrocinada, traída por MediaMark e Intel, que se la va a llevar. Ha habido buenas jugadas, ¿eh? es decir, ha habido jugadas muy interesantes y va a ser para los chicos de AIM, si no me equivoco, en esta defensa ¿no? de, de Ucam en el ataque. Bueno, UCAM, bueno es una jugada que bastante buena es la de Quick. En la que sacaba un 3K muy muy bonito. Y ponía la igualdad en el luminoso. Victoria, como decíamos para UCAM. Buena jugada que se acaba llevando aquí. Quick. Y vamos a ver quién se ha llevado el MVP. Porque ese es el galardón que damos en todos los mapas. El MVP de Media Mark e Intel. Que se lo va a llevar. Los no, amores estamos metiendo en tensión el MVP de Media Marca e Intel, que se lo va a llevar el faraón Fancy. Don Ramsés que se lleva otro MVP más para su contador particular. 300 días de ACS, uno con de KD. Y otra partida espectacular de este duelista que cada día mejora más y más y más y que nos está dejando ver su desarrollo desde que estuvo en COI ahora en UCAM. Y parece que su próximo paso es intentar ganar la liga. ¿Lo conseguirá? Pues qué queréis que os diga, hay mucha competencia. Y para hablar, mucha competencia. Para hablar de este partido, pues nos hemos traído un protagonista como es Quick. Hola Quick, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, bebé? Bien, aquí andamos. Ha sido... Partido igualado, más quizás de lo que podríais esperar, ¿no? Viendo esas posiciones en la tabla, viendo esta selección de mapas, habéis acabado jugando un Haven, un buen mapa para vosotros, pero también para Aim, que es donde han sacado su única victoria. Queríais jugar el Haven, ¿ha salido distinto a lo que teníais planeado esa selección de mapas? Eh, no, queríamos jugar el Haven. Eh, yo creo que lo que nos ha complicado mucho el mapa ha sido perder las dos de pistolas. Sí. Que bueno, eso ya les ha hecho meter bastantes rondas y alguna que otra full by que hemos troleado un poquito, pero bueno. Que es que nosotros no, no sabemos ganar partidos no, no, la eh, no. Fácil, fácilmente. <laughs> Siempre nos complicamos la vida, la verdad. La verdad que pero sí. estáis abonados a hacer sufrir ¿eh? a la gente que vaya con UCAM porque, madre mía, no parece que pueda haber un partido fácil. Yo te iba a preguntar, porque esta segunda vuelta os estamos viendo quizás sufrir un poco más como equipo que en la primera, ¿no? Imagino que es parte de ese proceso natural de un equipo, pero ¿qué lectura hacéis vosotros? Porque estabais prácticamente líderes en solitario, ahora de repente tenéis a otros dos equipos con vosotros y a varios que os quieren perseguir. ¿Estáis notando la presión de ser líderes ahora que queda poco? ¿Ha sido más cosa de natural como equipo? ¿Qué lectura hacéis? A ver, eh, siempre hay baches y momentos de estancamiento en todos los equipos. Eh, nosotros sabíamos que en algún momento tanto Case como Queso iban a apretar, que a lo mejor empezaron un poco más flojos que nosotros, pero no, no los dábamos por perdidos en ningún momento, así que yo creo que está la temporada como... Pues, como la esperábamos, peleada, eh, nosotros luchando, luchando por todo aún, y, y bien. Eh, dos, nos comimos dos derrotas la semana pasada, la Super Week, estamos remontando un poco bien las sensaciones, volviendo a ganar confianza, que yo creo que es lo que nos estaba pasando, que habíamos perdido un poco la confianza, con alguna partida ahí sí. y perdida en overtime y demás, y alguna que otra paliza que nos llevamos, y, y ya está, y seguir. Ya por cerrar, Quick, antes de dejarte irte a descansar ya y que puedas ver el resto de la jornada o hacer lo que te dé la gana. Eh, estáis todos muy empatados. Recuerda, el top 2 pasa directamente a semifinales. Imagino que vosotros os metéis a vosotros mismos en esos dos primeros puestos, pero ¿quién va a ir con vosotros directamente a las semis? Eh, yo creo que... Yo creo que Case probablemente, porque nosotros al final nos toca contra, contra Queso eh, la semana que viene. Sí. Entonces, al final... Uno, uno, de los dos, si no tropezamos eh, de manera, de alguna manera tonta, si no tropezamos ninguno de los dos, al final quien gane ese partido decidirá un poco quién se queda a la segunda plaza o primera, si, si se puede. Así que yo creo que casi y nosotros diría. Pues veremos si se cumple, Quick. Gracias por pasarte, gracias por tener un poco de rato aquí para hablar con nosotros y, y dar aquí, pues esta entrevista. Y espero verte pronto porque significará. Que seguís ganando y que tienes que volverte a pasar por aquí. Ojalá verte de nuevo, eh, bebé. Nos vemos. Nos, <laughs> nos vemos, vemos, nos adiós. vemos. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós. Bueno, amigos, hoy que les ha dado a todos por cambiarme el nombre. Me llama llamándome Blaze y ahora Cui que me quería llamar Caster. ¿Alguien más me quiere cambiar el nombre? Mi madre me va a llamar Fermín, que es el nombre de mi hermano. Nosotros que nos vamos a ir de pausa porque a la vuelta tenemos un Falcons contra Case con mucho sabor a Playoffs hasta ahora.